El aula venía funcionando con 8 máquinas y hoy hemos incorporado 10 máquinas más en estos cursos de capacitación que venimos haciendo ya desde el año pasado. Esto nos ha permitido sumar mayor cantidad de beneficiarios de estas capacitaciones. El año pasado aproximadamente unas 200 personas, la mayoría desocupados o beneficiarios de planes de empleo o del seguro de capacitación y empleo, ha estado aprovechando todos estos cursos, alrededor de 200 personas, y este año seguramente vamos a estar superando esa cifra con este mayor equipamiento logrado a través de un convenio que hemos firmado ya hace algún tiempo con la Secretaría de Trabajo que conduce Jerónimo García. Y bueno, hoy viendo parte de los cursos que nos ha permitido también incorporar nuevos horarios, esta franja de 8 a 10 es un horario nuevo que, bueno, ante la demanda que existe, la idea era poder brindar nuevos cursos y permitirle a más beneficiarios de estos planes y desocupados que puedan aprovechar todos estos cursos gratuitos que ofrece la municipalidad. Operadores de PC, Word 1, Word 2, Internet, Excel, todos estos cursos son los que se vienen brindando aquí en el Centro Municipal de Empleo y Capacitación. Y como ustedes saben, está abierto ya hace 2 años, venimos trabajando en forma coordinada con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, en definitiva tratando de brindar respuestas y poder darle a nuestros vecinos mejores condiciones de empleabilidad. La mayoría reconoce hoy que cuando se busca un trabajo, una de las primeras cosas que se pide es determinada capacitación, fundamentalmente en lo que hace informática. Bueno, por eso creo que hoy estos cursos tienen tanta demanda.